llega el chef Yogi y nos sorprende con todo lo que nos trae, que además pueden encontrar en su despensa, en su alacena. De verdad que con eso es más que suficiente para hacer algo original y rico. Sí, pero, gracias. Aparte huele delicioso, chef. Qué gusto para verte. Sí, igual. Y aparte qué bonito se ve. Es que, y aparte, mira, estoy usando un comal. Me encanta el comal. Puedes ir a cualquier mercado, te compras comales de diferentes precios. Tienen que checar que sean de un hierro bastante grueso, ¿no? Porque luego, los que son muy, muy endebles o de latón, no están tan buenos. Mejor hierro o de fundición. Porque si no sueltan mucho, como un pellejito ahí quemado, ¿no? Que ese pellejito puede ser algo de plomo y demás, y nosotros ya a diario consumiendo eso, no es saludable, ¿no? Bueno, mira, tengo un sartén muy caliente aquí. Sí, estoy checando la temperatura. Con tantito aceite, no, no te preocupes, no te voy a Esta es como la técnica casi de omelette, tener el sartén bien caliente. Pero primero. ¿Es la pura yema o es la pura clara y yema? Todo es completo, completo. Huevo completo. Todo completo porque ya se ha descubierto que en realidad es donde realmente aprovechas toda la proteína, la combinación de la clara con la yema. Chef, ¿sí? Te amo, qué bueno, porque amo el huevo sin albur. No, y no se me había ocurrido ahorita, ¿eh? Eso que sí, lo dijo, no, lo amo, te lo juro. Y ahorita está muy de moda que nada más la pura clara. Ay, no, mira, a mí no ni me gusta el sabor de pura clara. Yo los como completos. Yo también completo. Es que está ideal comerlo completo. Ahora. Hay que tener en cuenta siempre, que como siempre digo, qué bueno que sea de gallina libre, que anda por ahí comiendo y demás, porque realmente es donde preferencia orgánico. Sí, de preferencia o de alimentado con puro grano normal. Exacto. Y que no estén en jaulas, porque de esa forma no van a traer tanta carga de antibióticos que luego las consumimos y desprenden alergias. Y además no cada vez vemos más opciones así, de ahora sí que huevo más saludable. Sí, ¿no? Muchísimo. Sí. Ya, Saris, por favor. Comer huevo saludable quedamos. Sí, okay. La madre de la receta. Bueno, miren, aquí tengo unas setas deliciosas. Yo uso mis dedos porque tengo dedos de amianto, chile poblano y un poquito de pimiento morrón. Como está muy caro el pimiento morrón, puse poquito nada más. Pero se ve hermoso y huele delicioso. Bueno, ahora aquí puse un poco de cebolla cambray, cilantro o también pueden encontrar en la receta albahaca, ¿eh? Albahaca dulce. ¡Ay, qué rico! También. Así que no les voy a mentir, fui al mercado y no conseguí albahaca. Sí. ¿Me vas a dar para que desayune? ¿Quieres que vaya yo a toda velocidad con esto? Sí. Bueno, mira, vamos a darle una licuada. Este es un jugo buenísimo para que nuestra sangre no esté tan ácida. Ok. Muy delicioso. Ponemos piña, hojas de hierbabuena o de menta. Vamos a poner un poco de piloncillo. Quiero de ese, si lo quiero más. Que yo también. Muy bien. Rico. Y puse a remojar. No, qué mal, qué peleadora. Bueno, puse a remojar 8 horas unas pepitas de calabaza ya pelonas. Deseché el agua y las pepitas quedaron húmedas. Ocho horas las pones a remojar. De la noche a la mañana las escurrí, regué mis plantas. Y esto se va a hacer como una leche de pura pepita. ¡Ah, qué rico! Y un poco de aguacate, que es una fruta, mi querida gente, un aguacate. Adoro. Juguito de limón para que no se oxide nuestro aguacate. Qué delicia. Miren, pueden usar cualquier limón que tengan, si tienen un limonero, qué bendición, tengan limoneros en su casa, es una aparte bendición tener un limonero. ¿Listo? En vez ¿listo? De azúcar calixto. Está delicioso. Es delicioso y aparte es muy saludable. Es mucho más fácil, de que puedas procesar, ¿sí? De que puedas trabajar un azúcar desde su forma original en esa forma. Bueno, chequen. Entonces, ese es el juguito. Le puedes dar una licuadita más para que se integre más las semillas y bien fuerte. Bien. Entonces, el jugo por un lado, que está muy bien, para que tomemos, para acompañar esta receta. Ahora, estos huevos revueltos, mi querida señora. Mira qué bien. ¡Qué delicia! ¡Oh! Le falta tantito. Esto voy a apagar los fuegos porque esto ya está prácticamente en su punto caramelo, diría. ¡Mmm, qué rico! Estos huevos revueltos, tenemos una salsa hecha con molcajete, así todo jitomate, lechuga, chilito. ¿Lechuga? Demás. De lechuga. Jitomate. ¡Ay, Dios, lechuga! Ya estoy muy... ¡Jitomate y chilito! Y chilito, lechuga. ¡Lechuga! No, eso, bórrelo, bórrelo, bórrelo. Bueno, entonces, esto es muy fácil. En vez de hacer un omelette, que lo cerramos a la mitad, lo dejamos abierto. Como tortilla. Como tortillita, ¿sí? Los vegetales salteados, que ahora se lo vamos a poner, vamos a montar nuestro plato, facilísimo. Y mi querida señora, porque ya saben que cuando uno dice que va a dar huevo
huevos revueltos, ya los niños dicen otra vez huevo revuelto, sí, demás. Sí, entonces es prácticamente la misma técnica de un huevo revuelto. Vamos a girarlo. A la una, a las dos. Ah. No, como payaso. Uno, dos, tres. Oh. Son años, años. ¡Qué bárbaro! Son 20 años llevo cocinando, ¿eh? Así que tengo... Pero si tienes 23. Tengo... tengo 41. Cocina desde los 3. Ay, ya, eres un... No, es que sí, es... Siempre lo digo y no me ofende, la verdad, la edad, porque para que vean que lo que cocino es saludable. Pero la edad es lo de menos, okay. Es un número. Claro. Bueno, miren, salsita aquí, arribita. Nuestros vegetales asados. Muy bien, y ahora con una cuchara vamos a sacar frijolitos de la olla. ¡No! ¡Por Dios! Así, explosión de frijolitos. ¡Dios! ¡Que no lo sea el burro! ¡Oh, chef! ¡Tarán! ¡Pásame! ¡Nada lío! ¡A la boca!